De la Radio Nacional de Tucumán, la Radio Mercedes Sosa de Tucumán, están en tiempos muy especiales, ¿no? Se abre un proceso contra 40 represores por delitos de lesa humanidad y queremos saber cómo está el clima, de qué va el proceso. Ramiro, Santiago Jiménez y Julio Rothman, un abrazo desde Mendoza. Julio, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia de Radio Nacional Mendoza. Muy bien. Bueno, una especie de informe o de cómo está el clima, no me refiero al meteorológico, sino cómo está el clima social y político y sobre todo el jurídico en Tucumán a raíz de la apertura de este proceso. Sí, bueno, hoy comenzó un juicio emblemático para las causas por delito de lesa humanidad en el noroeste argentino, no solamente Tucumán, porque por primera vez desde que se comenzó el impulso de juzgar a los responsables de la dictadura militar, se han sentado en el banquillo de los acusados 42 imputados por delitos de lesa humanidad, entre los que se destaca el represor y genocida Luciano Benjamín Menéndez, pero también en este caso también están imputados civiles, un Eso. escribano, reconocido escribano de Tucumán, que tuvo participación durante la dictadura, y también un miembro de la Iglesia Católica, como lo es el padre José Eloy Michalczyk, quien trabajó como capellán de hecho en los centros clandestinos, centro de exterminio, Arsenal Miguel de Azcuénaga. Esta es una mega causa unificada, Arsenales 2 y Jefatura de Policía 2, en donde se va a tratar de determinar el destino de 235 víctimas que estuvo durante este periodo en la dictadura en Tucumán, ¿no? Así que la verdad que hoy fue un día muy, muy importante para las causas por delito de lesa humanidad. Toda la región del noroeste argentino, Tucumán principalmente, porque ustedes, como ustedes sabrán y a la audiencia le contamos, Tucumán fue prácticamente el laboratorio de lo que fue la represión durante la posterior en el 76, previamente con lo que fue el operativo Independencia, cuando llegó primero el represor y genocida Ángel Vilas y luego Antonio Micobuzzi como interventor militar en el 75. Entonces, una fecha para hoy en busca de justicia, en busca de la verdad de lo que ha pasado con estas 235 personas desaparecidas en lo que fue un centro clandestino de detención como fue Jefatura, un centro de exterminio como fue Arsenales 2, donde estaban equidistantes, pero en la misma ruta de lo que era el circuito represivo de Tucumán. Entonces, es importante decirlo y recordarlo porque los mismos fiscales han sido quienes han expuesto hoy en parte cuando comenzó la audiencia, audiencia que comenzó pasadas las 11 de la mañana acá en San Miguel de Tucumán, y donde se ha podido escuchar parte de la fundamentación del Ministerio Público Fiscal con el trabajo que se hizo en los últimos años en la reconstrucción de los hechos, ¿no? Habló primero el fiscal Leopoldo Palma, luego el fiscal Patricio Rovira y también el fiscal federal Pablo Camuña sobre lo que significó la reconstrucción en base a los testimonios. Y como un dato para que lo tengan en cuenta y que también es central, se ha tomado por primera vez el delito de violación como delito imprescriptible, el delito de Tres lesa humanos. humanidad, en donde también se han escuchado testimonios de mujeres que fueron abusadas, además de haber sido torturadas en esos centros clandestinos. En este caso, este miembro de la Iglesia Católica y este notario, esta persona que es civil, ¿de qué están acusados? ¿De encubrimiento, particularmente? En el caso de Juan Carlos Benedicto, que es el escribano, hizo una historia bastante macabramente particular, porque él era muy joven cuando comenzó a ser colaboracionista de los dictadores, pero que no hacía, tenía 18 años cuando comenzó a empezar a participar de tormentos y en la sala de torturas. Ya antes, con 16 años, rompía las asambleas estudiantiles en los colegios secundarios acá de Tucumán, con armas de fuego y con otro grupo de estudiantes de esa edad, en contra, obviamente, de lo que eran los estudiantes desde entonces en la provincia y a favor de lo que eran los represores, ¿no? Y también está acusado por privación ilegítima de libertad y es alguno de los delitos lo que se le ha imputado. Y en el caso de José Michalczyk, que es el párroco de la iglesia donde queda en la Senada Miguel de Azcuénaga, aún en la actualidad, está acusado de partícipe secundario en tormentos y desapariciones, porque obviamente, como muchos miembros de la iglesia que están siendo juzgados en Argentina, era en parte de los tormentos se escuchaba y luego de que
personas y las víctimas eran torturadas, esta persona, este cura, ingresaba a la sala de tormentos y trataba de inducirlos a que sigan o que entregue compañeros o que dé información a los militares para que puedan seguir esta ola represiva. Que colabore sería, ¿no? Claro. Era exactamente, que dé colaboración a los militares luego de haber sido torturados y luego de haber sido vejados en el centro clandestino de detención Arsenal. Es decir, ambos tenían una participación activa, no es que se los está juzgando porque vieron Por y no alguna dijeron omisión, nada, claro. sino que tenían una participación activa. Sí, la cual, activa y consciente y reconocida por los testimonios que se han incluido en la instrucción y también por los testimonios que se van a escuchar, los más de 500 testigos que está previsto que se escuchen en estas audiencias que comenzaron hoy y que van a terminar aquí un año. O sea que no son partícipes secundarios, sino directos en algunos testimonios que se han escuchado y que se han puesto en instrucción y en muchos casos secundarios. Pero estas dos personas, tanto Mihalchik, que es el cura párroco, como el escribano, han sido centrales en el sistema represivo con la colaboración civil, por supuesto. Oficialmente, Ramiro, oficialmente la cúpula de la Iglesia Católica de Tucumán o del NOA o Nacional ha dicho algo respecto del párroco este de Mihalchik. Tú sabes que ha sido muy particular y voy a atinar a tu pregunta porque no ha dicho nada, pero sí ha hecho mucho, sin decir nada. Cuando es detenido este cura José Mihalchik, se le pone en caución una fianza para que pueda salir en libertad de 150 mil pesos. Llamativamente, el episcopado de Tucumán pagó esa caución. 115 mil pesos lo pagó en efectivo, cash, y el resto, 35 mil pesos, lo pagó con una camioneta usada. Uh-huh. O sea, sin ningún tipo de divulgación periodística, sin también ningún tipo de reconocimiento ante los medios, lo que se hubiese es pagar para que este cura quede en libertad. Hasta tanto se inicie el juicio. Igual, de todas maneras, hace 60 días, por orden del Tribunal Oral Federal, se lo detuvo a todos por una contra preventiva. Uh-huh. Pero en este caso, el cura de Mihalchik, la propia iglesia pagó 150 mil pesos para que quede en libertad. Ramiro, ¿cómo reacciona la población, digamos, actualmente? Sí, la sociedad tucumana en relación a estas personas, ¿hay algún tipo de condena social o no existe eso? ¿Caminan por la calle tranquilamente? No, vos sabés que desde que comenzó este proceso ya de toma de indagatorias en lo que es la causa, la megacausa, digamos, unificada de Arsenales y Jefatura, se han conocido muchos detalles de quiénes eran estas personas, ¿no? Uh-huh. Porque el escribano Benedicto era un reconocido escribano acá en Tucumán, pero cuando digo reconocido, tenía grandes clientes, grandes bancos, canales de televisión, la propia Universidad Nacional de Tucumán era cliente de este escribano. Uh-huh. O sea, no estamos hablando de que era un perejil que tenía su oficina perdida en Tucumán. Era una persona que era muy reconocida. Cuando se fue conociendo los detalles en base a los testimonios de la gente que declaró frente al juez Beja, quien hizo la instrucción, era realmente macabro, y muchas veces no se lo relacionó por la edad, porque decía, no, era muy joven para la década de 70. Uh-huh. Tenía 16 años, tenía 17 años, tenía 18 años, pero era esta persona. Uh-huh. Quien colaboró de manera activa con los represores durante la dictadura militar, ¿no? Una especie de facho prematuro. Exactamente. Uh-huh. Y lo que ellos, digamos, el grupo de activistas, entre comillas, militares, civiles, se convirtieron a posteriori con lo que fue la AAA, claro, ¿no? Claro. En Argentina, y lo que acá se conoció como la Liga del Norte, que era la Liga de AAA, pero digamos de local de Argentina. ¿Qué edad tiene Benedicto ahora? Digamos Benedicto el apellido, no confundir con... Exactamente, sí. Sí, no confundir con el señor del Vaticano, sí. No. Benedicto está rondando los 60 años, ¿no? Uh-huh. Es una persona joven. De los claro, tantos claro. imputados que están acá sentados, es el más joven claro. de los imputados en este proceso. Bueno, ¿no tendría ningún tipo de beneficio por la edad de salidas? No, sí, de prisión domiciliaria, etcétera. No. Bueno, no, para nada. Bueno, Ramiro, te agradecemos el informe. Seguramente, como vos decís, esto durará. Si el diablo no mete la cola, o no hay nuevas fianzas por pagar, durará un año más o menos, ¿no?
Así es, entonces están previstas que duren un año. Bueno, cada tanto iremos viendo cómo va y contándole a la audiencia de Mendoza cómo va este proceso que tanto bien le hace para terminar de curarse o de sanarse a la sociedad argentina. Un gran abrazo. Un abrazo grande y a sus órdenes. Gracias. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán.